constitucional. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Amigos, presidente Ollantumala, presidente de la hermana República del Perú, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores cancilleres de Ecuador y Perú, delegación de Perú, funcionarios, ministros, delegación del Ecuador, miembros del gabinete, señoras asambleístas de Ecuador y Perú que nos acompañan en esta jornada, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos locales de Ecuador y Perú que también han participado en esta jornada. Un especial saludo al señor alcalde del Cantón Cuenca. Muchas gracias, Paul, por el recibimiento. Cuenca bellísima, como siempre, y su gente más maravillosa aún. Señores representantes de los medios de comunicación social, señores de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuencanas, cuencanos, ciudadanas, ciudadanos. Hoy día creo que hemos dado otro paso en el cambio de época que vive nuestra América. Dos países tan cercanos, que vivían tal vez juntos, pero de espaldas durante decenas de años, que llegamos a conflictos armados, como decía de mañana, que tal vez tuvieron su lógica en un momento dado, pero que ya en la lejanía nos parece, o al menos es tan difícil de entender aquello. En todo caso, esos dos países, hoy trabajando como uno solo, en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra gente. De hecho, el tema del gabinete binacional de este día realizado en Cuenca ha sido fortalecer la integración en la lucha contra la pobreza. Esa pobreza, que como lo dije en el mensaje presidencial el 10 de agosto, es el imperativo moral, la prioridad de prioridades, incluso excluyente, aunque en la realidad no es, pero si fuera, deberíamos aceptar incluso lo excluyente para atender esta prioridad. Realmente es una vergüenza para América Latina en el siglo XXI tener los niveles de pobreza que vemos en la región. Esto no es ley física, no es determinismo histórico, no son designios ineluctables, son estructuras injustas. Y por eso hemos buscado el poder político, porque esas estructuras injustas no se van a acabar con rifas, con beneficencias, que siempre va a ser necesario para mitigar cierta clase de pobreza. Pero la pobreza socioeconómica, que es la que produce esa miseria generalizada que vemos en el continente, eso solo se podrá remediar desde el poder político. Por supuesto, con el mal uso de ese poder político se pueden profundizar esas estructuras injustas. Tengan la seguridad que aquí hay mandatarios, compañeros de ustedes, que daremos hasta la vida por utilizar adecuadamente ese poder político para ayudar sobre todo a los más pobres. Y esa pobreza es consecuencia de la gran desigualdad que vive en nuestra América. Lo hemos conversado hoy de mañana con el presidente Ollantumala. Desigualdad, Estados Unidos es el país más desigual de los países desarrollados, pero como es un país rico, esa desigualdad no produce miseria, produce grandes diferencias, enormes, gigantescas, pero no miseria. En países de renta media, como los países latinoamericanos, como Ecuador, Perú, esa desigualdad produce miseria. En consecuencia, si queremos acabar con la miseria, con la pobreza, si queremos arreglar esas estructuras injustas, necesariamente debemos atacar esa inmensa desigualdad que existe en nuestros países. Y a su vez eso implica dar igualdad de oportunidades a todas y a todos, educación, salud, mejores salarios reales, conectividad, etc. Esto es lo que hemos tratado el día de hoy en esta jornada muy fructífera, donde muchísimo más son los avances, todavía hay problemas. Pero recuerdo cuando empezábamos estos gabinetes binacionales hace ya casi 6 años, este es el sexto, los avances eran las excepciones, los retrasos, las inmovilizaciones era la regla. Hoy la situación es la inversa. Sigue habiendo retrasos, sigue habiendo paralizaciones, pero son las excepciones.
se ha avanzado y mucho en varios aspectos: vialidad, los 5 ejes viales, atención sanitaria en la frontera, desminado. Y hay cosas realmente históricas, como el primer acuerdo que firmamos, que es reconocer la bahía histórica de Guayaquil. ¿Qué es esto? Es determinar las aguas ya interiores de Ecuador y Perú, determinadas por esa bahía. Porque ustedes saben, tenemos el Golfo de Guayaquil. ¿Hasta dónde, si entramos en la Conbemar, se puede tratar esto como las 200 millas, como el mar con libre tránsito, etcétera? ¿Y dónde se debe tratar como mar territorial con ejercicio de absoluta soberanía, como que si fuera zona continental? Esas precisamente son las aguas interiores que acabamos de firmar el presidente Ollanta Humala, quien les habla, y que presentaremos a las Naciones Unidas para su debido registro. Y es un paso adicional ya para dejar perfectamente establecidos todas las jurisdicciones, todas las pertenencias de territorios, aguas, etcétera, entre los dos países. Como ustedes ven, también se ha tratado otros tópicos, como por ejemplo promoción turística, acuerdos para apoyarnos mutuamente en la lucha o atención a las personas con capacidades especiales, interconexión eléctrica. En el 2016 seremos capaces de exportar energía. Es más fácil enviar desde Ecuador energía al norte del Perú que otras partes del Perú a esa zona. Lo vamos a hacer con sumo gusto. Para eso se necesita poner los diferentes cables y torres de transmisión, y ya hemos previsto aquello y se empezará a trabajar. Se han firmado acuerdos para erradicar el trabajo infantil, para cuestiones ambientales, básicamente descontaminación de la cuenca Puyango-Tumbes, que se contamina por la actividad minera, sobre todo en el Alto Elora. La responsabilidad está del lado ecuatoriano. Hemos avanzado, pero falta más por hacer, y por eso se ha extendido el plazo. Hemos tratado el desminado, otro hito histórico. Países que fueron beligerantes, ahora juntos, sus fuerzas armadas, sacan las minas que se pusieron durante el conflicto. Proyectos concretos que pueden cambiar la vida de gran parte de la zona fronteriza, como el proyecto Puyango-Tumbes, que está un poco atrasado. Decía hoy día mañana, pocas veces tenemos sentido de lo importante, pero es casi inexistente el sentido de lo urgente. Entonces, que demore otros 30, 40 años en Puyango-Tumbes es como que si no pasara nada. Y pasa, y mucho. Ya nuestros países han perdido demasiado tiempo para el buen vivir, demasiado tiempo para el desarrollo, demasiadas generaciones han sido sacrificadas. No tenemos un segundo más que perder. Y debemos seguir conversando, trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos, armonizando políticas, por ejemplo, en la lucha contra los delitos transnacionales, drogas, trata de personas, lavado de activos, pero incluso cosas tan sensibles como robo de celulares, que se los roban aquí y lo van a vender como ya están bloqueados aquí en Perú o Colombia. Si no tenemos estrategias comunes ante delitos incluso tan sencillos como el que acabo de mencionar, fracasarán los esfuerzos de cada país aisladamente. Esta es la contribución de la integración. Nos permite aunar esfuerzos para enfrentar juntos. También se ha hablado, por ejemplo, mucho sobre acciones conjuntas, armonizar, coordinar nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar desastres naturales, políticas comunes, estrategias, planes para atender desastres. Y muchísimo más lo que podemos caminar juntos con Perú. La buena noticia es que lo estamos haciendo. Y finalizo por donde comencé. Decir día mañana, se acabó la guerra, pero no significa eso, que haya paz. Porque la verdadera paz no es solo la ausencia de guerra, no es solo la ausencia de violencia, no es solo la ausencia de balas. La verdadera paz es presencia. Presencia de justicia, dignidad, igualdad, desarrollo. Pablo VI, si la memoria no me falla, en su encíclica Populorum Progresso decía: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y todavía nos falta muchísimo para un verdadero desarrollo de nuestras zonas fronterizas. La buena noticia es que hemos empezado rápido, en la dirección correcta. En estos últimos años se ha hecho más que en medio siglo para el desarrollo de nuestras zonas fronterizas, pero falta mucho camino por andar y estamos dispuestos a recorrerlo juntos, Perú y Ecuador, más hermanos que nunca, luchando día a día para que nuestros pueblos tengan ese buen vivir,
tengan ese bienestar que siempre merecieron y que juntos, no lo duden, alcanzaremos. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente, presidente Humala. Muchas gracias a nuestra cuenca querida. De inmediato, intervención del señor presidente de la República del Perú, Ollanta Humala. Ahora escuchamos al presidente Ollanta Humala. Rafael, queridos compatriotas, todos, mi abrazo fuerte, caluroso, por la hospitalidad recibida por el pueblo hermano del Ecuador. Yo creo que hoy día podemos sentirnos orgullosos de haber dado pasos importantes y haber tomado medidas concretas. Ecuador y Perú en realidad nacemos de un mismo origen, compartimos una historia y, como dijo Rafael, mucho tiempo hemos caminado de espaldas y no hemos compartido una visión de desarrollo, de progreso.